Hoy arranca también el programa Mercal Hogar. También es un convenio con China. ¿Dónde están los aparatos? Esas neveras son óptimas, de alta calidad, pero no llegan a ser el vergatario. Tremenda nevera. Ahora, fabricadas en China, barata. ¿Cuánto vale esa nevera, Osorio? ¿Cuál es el precio de venta para el pueblo? El precio de venta es de 1.286 bolívares fuerte. ¿Cuánto es el precio de venta de un producto similar en el mercado capitalista? Está en el orden de los 2.036. ¿El doble? El doble, prácticamente. Fíjate, Ignacio. Y a pesar de que esto lo traemos de China, esto viene ya fabricado. Sí. Viene en los barcos. Viene en los barcos. ¿Qué más tenemos ahí? Muéstrame ahí el otro, la lavadora. Lavadora, nevera, ¿de cuántos pies es la nevera? Esta que está aquí en exhibición es de 10 pies. Oye, bueno, es grande, vale. Yo nunca tuve una nevera así. Nunca tuve yo una nevera así. Adán, ¿tú te acuerdas de la nevera en mi casa? Era pequeña, más bajita que esa. Rosa, ¿tú te acuerdas? Ajá. Más o menos esa. Y la lavadora que yo tenía ya, no, ni nada, chiquitica era. Mira esa. Tremenda lavadora. Ojalá hubiera habido un mercado cuando yo tenía casa propia y tenía mi hogar. Ajá. ¿Qué más? A ver, Osorio. Si me permite, aquí es bien importante destacar, es el ahorro de energía, el ahorro energético que además, podemos... Además, ajá, ¿no? Aparte de que nosotros, bueno, estos productos llegaron a Venezuela, no hicimos ningún tipo, no pedimos ninguna exoneración, pagamos todos los impuestos, aplicamos un 15% de utilidad al producto y estamos en un promedio del 28% de ahorro con respecto al mercado capitalista, bajo el principio de, precisamente, comercio justo, que debe ir implementándose. Ahora, en cuanto al ahorro... 28% en promedio, en ¿no? En promedio, sí. En promedio, claro. Porque la nevera de 10 pies, ¿no? El ahorro, comparado al precio de venta al público Mercal, que comienza hoy ya, ¿no? Comienza hoy. No vayan a tumbar las puertas de Mercal, porque... No, hay muchas necesidades. Que el mercado capitalista, fíjense, este es uno de los secretos de China. ¿Ve? Que no lo entienden los países llamados desarrollados o altamente desarrollados. Casi siempre en el capitalismo, vamos a llamarlo desarrollado, avanzado, se produce para las clases pudientes, para los ricos y las clases llamadas medias. No, hay que buscar otros términos, hay que reconfigurar la sociedad. Una sociedad sin clases. ¿Por qué tenemos que dividirnos en clases? Que si clase alta, que si clase media, que si clase media baja, media alta. No, en el socialismo debemos ir configurando una sociedad sin clases. Sin clases. Mira, ustedes que son estudiosos de Bolívar, Elías, tú sabes, Bolívar lo dijo de esta manera, y eso fue cuando él firmó un decreto de libertad de los esclavos y dio un discurso por allá, y dijo: de ahora en adelante no habrá en Venezuela sino una clase de individuos, todos seremos ciudadanos. Así lo dijo, ciudadanos y ciudadanas. Ahora, el caso de la nevera, por ejemplo, fíjense ustedes, dice el ministro lo que pasó. Se trajo, esto fue un acuerdo que firmamos en Pekín con la empresa Haier, una de las más grandes del mundo, la Haier. Está en Shandong también, en Shandong. Shandong tiene de todo. ¿Eh? No tiene salida el micrófono, otra vez. Es una de las 500 empresas más grandes del mundo. Una de las 500 empresas más grandes del mundo, la Haier. Ahora, con ella tenemos un convenio estratégico. Fíjense,
trajimos esas neveras, lavadoras de China. ¿Qué más? ¿Lavadora? Cocina. De China. En un barco que recorrió medio mundo. Unos barcos. Aquí se pagaron impuestos. El IVA. La aduana. No hubo evasión de impuestos como muchos hacen. No hubo sobrefacturación. Sobre todo, ¿eh? Ahí estamos golpeando varios demonios a la vez. Porque hay algunos importadores, lo hemos determinado, compañeros militares, que quieren importar, ponte tú este marcador, y suponte que este marcador lo vendan en China a 0,1 dólar. Entonces vienen aquí, hacen la solicitud y piden 0,5 dólares por marcador. Y después logran, a través de papeles fraudulentos, bueno, se quedan con el otro 0,4. Y además vienen aquí y lo venden a un dólar. Bien caro. Eso nos ha pasado sobre todo con el caso de Colombia. Y la importación de vehículos, de alimentos, de ropa, etcétera, desde Colombia. ¿Qué pasa? Nos sobrefacturan y nos roban. De esta manera, estamos golpeando, por eso digo, varios demonios a una sola vez. Aquí no hay ninguna posibilidad de que nos roben un centavo. Todo lo contrario, ahorramos recursos para el país. Ah, es el socialismo. Es el socialismo. Se acaban los intermediarios capitalistas, las redes intermediarias, que muchas veces se convierten en verdaderas mafias, mafias corruptas y corruptoras, que corrompen gente en las aduanas, amenazan, matraquean, evaden, y después vienen a vender esa nevera tres veces lo que realmente les costó traerla. Y pagar impuestos si es que pagaron. Ese es el capitalismo. El capitalismo es corrupto. El capitalismo corrompe. ¿No ve que él es corrupto? Es como algo podrido. Una naranja podrida, pues. Va, ¿cómo se llama? Por todos lados. Largando su podredumbre. Mira, fíjate esto. Una nevera de esta de 10 pies cuesta, en el mercado capitalista, 2.000 bolívares, aproximadamente. ¿Hay alguien aquí que haya comprado una nevera parecida recientemente? O que sepa, que haya ido al mercado, que haya visto. Esto es recogido de los datos de la realidad, no es una imaginación que estamos. Bueno, y estamos vendiéndola ahora, PVP Mercal, 1.286 bolívares. El ahorro es de 37%. Pero además, como el ministro dice, pagaron los impuestos, pagaron las aduanas, pagaron el IVA, bueno, todo, cubrieron todos los costos de transporte, los costos de logística, y además, Mercal está obteniendo un 15% de utilidad. No se está perdiendo dinero, pues. ¿Te dan cuenta? Ah, pero es que el capitalista quiere ganarse 200%. 300%. Es la locura. Es la locura que distorsiona todo. Bueno, mira, tú te adelantaste, Osorio, porque íbamos a hacer un pase para allá. Yo no sé quién adelantó todo esto. Bueno, fui yo. No, sí sé, fui yo. No. Ahora, tenemos cocina, lavadora. Tú estabas hablando además de él. Ya vamos a hacer el pase, no te vayas, compadre. De el ahorro de combustible, de energía. De energía, mi comandante. ¿Por qué? Mi comandante, esta nevera consume al año 391 kilovatios hora. Ajá. La comparación con las neveras similares, nuevas, igualmente de 10 pies,
tienen un consumo de 606 kilovatios horas por año. Repíteme, a ver, ¿cuánto la otra? 391 kilovatios año por hora. Kilovatios hora al año, ajá. ¿Y la nuestra? No, la que le dije es la nuestra. Ajá, ¿y la otra? Y la otra, 606 kilovatios hora por año. Kilovatios hora por año, correcto. Ahorro energético. Sí, ahora, mi comandante, pero bien particular, una nevera que está al lado de esa, que es de, pertenece a una de las señoras, que va a recibir una de estas neveras. Esa nevera tiene 14 años. No tiene marca, se la quitamos precisamente para no causar alguna imagen, dañar alguna imagen. Pero esa nevera consume al año, mi comandante, 1.762 kilovatios hora. Y eso lo medimos ayer mismo. Y estaba funcionando la nevera, se la pudimos prestar y la trajimos para acá. Es para que tengamos una idea del ahorro que vamos a tener precisamente con estos productos de las AIR, que precisamente en hay Cuba... Hay que botar esa villa, ¿vale? Sí. ¿Ah? Es un terror consumiendo nevera. Mira, Fidel, allá en Cuba ellos recogieron... miles de neveras, miles de chacachacas, de esas lavadoras y calentadores y cualquier cantidad de cosas que consumían 5 veces más energía de lo que consumen estos equipos que vienen de China. Son equipos ahorradores.